Buenas, Jonky. Pues como habéis visto en el vídeo, pues nos hace entrever que este va a ser el vehículo. No se sabemos si va a ser de un mini evento o va a ser algo así en plan Halloween que todavía no se ha sabido. No se sabe si va a ser server C, en el server EU, en todos los servers, en el server NA. Pero bueno, aquí estamos para ver el vehículo. Yo, este vehículo ya lo hemos visto anteriormente en el canal, pero bueno, aquí lo tenéis. Es el Shadow Hunter, que para mí es un P43. ¿Vale? Es bastante parecido al P43 con algo más de vida, 930. Si vais al P43 tiene 880, una cosa así de vida. Va con el cañón, digamos, el segundo cañón del P43, que tiene 225-190, el 145-185, el P43 tiene 140-180 y el Alfa es lo mismo, 225-190, con un DPM de 1500 puntos. Está bastante bien para ser un tier 8, un tier 6. Y bueno, vemos aquí el tiempo de apuntamiento 4,3, la dispersión de 0,38, esto sin equipamientos y sin nada, sin ningún tipo de tripulación, equipamientos, consumibles ni nada, con una depresión de 7 grados y una elevación de 20, un alcance de velocidad máxima de 50 y una velocidad media de 33 km por hora. Pero ya os digo, veremos a ver en qué queda, si va a ser este vehículo solamente para server CIS o server EU, o va a ser un evento en general para todo, en que vaya a salir en, que vaya a salir ahora en el, digamos, en Halloween. Tiene toda la pinta de que vaya a ser algo así de Halloween, por toda la estética que tiene. No sabemos si será el camuflaje final o es el primero. Bueno, veremos a ver en qué consiste, en qué queda la cosa. Vamos a hacer el vídeo rápido y corto para que no se haga muy largo. Bueno, aquí le tenéis, es a Don Hunter. Espero que si no estáis suscritos os suscribáis para estar en las últimas noticias de World of Tanks Blitz. Y bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Chaito!